La descentralización, inclusión e inversión en las regiones han sido una de las prioridades en la agenda del Ejecutivo. Es por eso que en la Expo Regiones se están mostrando las principales inversiones en infraestructura que los gobiernos regionales impulsan en diversos sectores. En esta exposición, el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, realizó varios anuncios con respecto al trabajo en regiones. En Antofagasta tenemos que mejorar el transporte urbano, ya tenemos un proyecto, lo mismo que en Iquique, un teleférico, vamos a construir cinco nuevos tranques para embalsar agua, vamos a dar conectividad a Coyhaique, finalmente a través de Chile por la Ruta 7, y eso requiere de inversiones de empresas consultoras, de contratistas, que estén disponibles no solo para ir a ejecutar los proyectos en la zona central del país, sino que muy especialmente también en las zonas más apartadas. Estamos convencidos que la descentralización es un proceso de negociación entre el que tiene el poder y el que aspira a tenerlo, y por tanto las particularidades de los territorios y esencialmente regiones como la nuestra tienen que ser recogidos, y por tanto lo más importante es que desde la región se genere espacios para el desarrollo de políticas con identidad. Otro de los grandes desafíos es la inversión de 15.000 millones de pesos en los próximos 3 o 4 años. Esto para realizar proyectos que se inician a más tardar el año 2017. Uno de ellos es el caso del túnel de Agua Negra de Coquimbo, proyecto que consta de la construcción de 2 túneles en el paso fronterizo de Agua Negra en la cordillera de los Andes, en la provincia de Argentina de San Juan y en Chile en la región de Coquimbo. Proyecto que se encuentra a la espera de su licitación y cuya fecha de término es el 2023. Para el gobierno existen desafíos a largo, mediano y corto plazo. Dentro de estos últimos, el proyecto para la elección de intendente ya está en el Congreso, mientras que la mandataria asegura seguir trabajando constantemente en obras y proyectos. La presidenta Bachelet ya hizo lo que tenía que hacer, tomar la decisión, transformar esa decisión en proyecto legislativo. Ahora somos nosotros los de regiones. Lo digo así porque yo soy de región, vivo en una región, y somos nosotros entonces los que tenemos que empoderarnos, ser capaces de transformar esas decisiones políticas en hechos, consumados. Arquitectura política e institucional y leyes que generen un proceso de descentralización son parte de lo que ofrece la Expo Regiones, cuyo funcionamiento será hasta este miércoles, y donde se espera que empresarios, personas públicas y privadas sepan y se informen de los proyectos que existen para dejar de ser un país centralizado.